ya estamos acá en Nogales, ya estamos empezando a cargar la camioneta. Ya se está empezando a juntar la banita. Pero... El momento de la tragedia, no dimos vueltas, pero... ¡Qué excelente servicio! Baja con todo el canastillo. La canastilla dio unas cuantas vueltas. Pero no cayó en el puto lodo a cero, güey. Parte de la aventura. Es que sí, escuchamos. Se venía tronando. No mames, güey. No fue allá abajo en el río. Ándale. A ver las patas, güey, estas patas. Cerro. Que una amarradita no se lesiona. Thank you.
Este es el refugio de la cara norte. Vamos a pegarle nosotros con equipo hasta allá arriba. Eso blanco que se ve. Vamos a acampar en la base del glaciar. Nadie se animó a jalarse conmigo. Yo solita me voy a rifar esta misión. Nos vemos más arriba. Misión suicida, camping, al glaciar Jamapa. Todo. Mi equipo anda montando su campamento allá abajo del refugio. Ahí hay más gente con sus camping. Y siguen llegando camionetas. Nosotros, poco a poco, pero ahí vamos. Próxima parada, glaciar de Jamapa. Sin miedo al éxito, trepa cerros Orizaba. Saludito, banda, trepa cerros Orizaba. Primer descansito. No se ve que llevemos mucho. Ya casi acabamos el camino de cemento. Sí, está pesada. La casa de 4 estaciones que traigo son cerca de 6 kilos esta casa de campaña. Siento que me emocioné mucho, pero esperemos llegar hasta el glaciar. Ahí va bandita bajando. Seguiremos subiendo. Sí, está pesado en la maleta, pero es mejor descansar y seguir avanzando que rendirse. Trepa cerros. Ya estamos un poquito más arriba. Sí, le cuelgo un chingo apenas. Llevamos un poquitito. Nadie se quiso jalar con nosotros al glaciar. Esto va a ser un camping en solitario. Solo voy a acampar yo en el glaciar. Vamos a probar la nueva casita Igloo de Natural Hike. A ver qué tal nos va con la casita. Se supone que es para acampar en glaciares y acá alta montaña. Sí, está pesadita, 6 kilos. A ver cómo nos va en esta aventura. Trepa cerros Orizaba. Seguimos en esta misión. Aquí acabamos de encontrar bandita acampando. Vamos para allá arriba al glaciar. Ya nos falta mucho menos. Ya cada vez se ve más cerca. No es poquito, pero ya estamos a punto de lograr este sueño. Ahí van otros 3 valientes adelante de mí. No sé si ellos también vayan a llegar hasta el glaciar. Ahorita vemos, si no, será camping en solitario en el glaciar. Ya si no, si acampan allá los amigos, ahí me quedo con ellos. Ya estamos acá en las cruces. Ya estamos más arribita. Ya con los que venía, que me encontré en el camino, ya se van a quedar acá. Nosotros seguiremos pegándole. Tenemos la actitud de llegar al glaciar. Ya es un poquito tarde, pero pues vámonos hasta el glaciar.
Saluditos, banda. Ya vamos más arriba. Nos vemos más al ratito. Ya vamos más cerca de llegar a esta lomita. Ya no veo tan lejos el glaciar Jamapa. Ya lo veo. Realizada esta hazaña. Si no encuentras con quién cumplir tus sueños, hazlo solo. Viaja y en el camino te encontrarás gente. Acampando en el sarcófago, ya no alcanzamos a llegar al glaciar, se nos hizo de noche, empezó a correr aire, tuvimos que montar la casa con aire, fue un poco difícil, pero ya estamos descansando desde hace rato, desde las 9 de la noche estamos descansando, ahorita son 11:45, esperamos resistir toda la noche. Traemos un sleeping de menos 7 grados. Este es un sleeping de emergencia para resistir más. Tenemos la ropa de nieve puesta. Esperemos no morir de frío en la noche. Está corriendo aire. Lo bueno que esta casa es de 5 varillas, no le hace nada el aire, tiene un buen de tensores y al parecer nos está yendo chido. Este es mi primer camping en solitario. Esperemos hacer más. Estamos arriba de 5000 metros, nos faltó muy poco para llegar, esperemos la próxima si lleguemos al glaciar. Ahorita teníamos más de un mes sin hacer cero ejercicio y nos rifamos esta misión extrema, arriba de 5000 metros, primer camping de alta montaña. Este no era el plan, de estar en el sarcófago. El plan era estar en el glaciar, pero no todos los planes salen como uno los planea. Cosito por entrar en calor. Sigue corriendo aire. Son las 2:30. Refugiando a la bandita que acaba de llegar. Está perro el frío. El aire. No, venía. Pinche moco salía colgando. Casi llegamos al glaciar ya.
ya no era mucho lo que nos faltaba, ya era muy poquito. Acampamos así, más de 5000 metros de altura. Los rescatados que llegaron en la madrugada. ¡Feliz cumpleaños! Espero y la hayas pasado chido. Está chida la casita, es una Iglude Natural Hike, alta montaña, perro parote que nos hizo. Resistió chido, lo malo que no se pudieron enterrar estacas porque toda la tierra está congelada, pero con los tensores resistió toda la noche. Estuvimos muy cerca de llegar al glaciar. Estuvo bien que no le pegamos hasta el glaciar porque está inclinado acá. En el sarcófago encontramos este planito que nos botó un parote. Primer campamento a más de 5000 metros. Los guerreros que llegaron en la madrugada a alcanzarme. Nos vemos en próximos videos. Un camping en solitario en el sarcófago que se terminó volviendo masivo. A ver, cuéntenos su experiencia de su primer camping a más de 5000 metros. No veía yo ahora. ¿Cuándo encontrarte a ti? ¿No? Digo, con la esperanza de llegar contigo. Gracias, gracias por... ¿Qué les faltaría para su próximo camping de altura? Que no haya viento. Estuvo chido. Gracias por el alojo. No, tío, la ves pasar. Ah, sí, sí veniste. Ya estamos bajando, ya vamos más abajo del laberinto. Se ve chida esta tomita con nieve. Unos de los guerreros que hicieron camping a más de 5000. El más guerrero que durmió en el vestíbulo de la casa. No alcanzó a entrar en una casita de dos personas. Terminamos entrando 5 y la persona del vestíbulo 6. Recomendada Iglu Hiking, pero pesa mucho. Ojalá, sí me dé. Ya se empiezan a ver los campamentos allá abajo. Ya. Estamos por aquí. Ya. Estamos aquí. Ya andamos acá abajo. Ya terminó nuestra gran travesía. Ya están acabando de levantar el campamento base acá abajo en el refugio. Hay un chingo de bandita que viene al pico por cara norte. Allá arriba, casi donde se ve eso blanco, ahí fue donde acampamos, arriba de 5000 metros. Era un camping en solitario, pero se volvió masivo en la madrugada. La cuerda y la voy a trozar, ¿no crees? Ya pasamos a bajonear un poquito, ya vamos rumbo a Orizaba con Ocelotzit Montañismo.